misa central, el anda de la Virgen es cargada en hombros por los miembros de la hermandad en medio de aplausos y vivas para dirigirse hacia el exterior del templo y así iniciar su primer recorrido procesional, donde todo el pueblo le rinde un justo y merecido homenaje. Cabe resaltar aquí que en el anda procesional de nuestra sagrada imagen Virgen del Carmen le adorna de manera especial una planta de naranja que está cargada de estos frutos de mucho sentimiento, de mucho regocijo y de mucha alegría y emoción por parte del pueblo huancavelino. Muy colorida, que se debate entre el bien y el mal, que es infaltable en esta fiesta. La danza de los diablicos lo integran una cuadrilla de aproximadamente 14 personas, el cual lucen máscaras que son construidas de hojalata, imitando la cabeza de un chancho, burro o caimán. Esta va repleta de espejuelos y son adornadas con un penacho de plumas de pavo real. En algunos de los casos le ponen espejos. Visten pantalón corto hasta la rodilla, chaqueta entallada con mangas anchas, bicolores,
medias largas azules, verdes o rojas, zapatos blancos de lona o de cuero, los cascabeles, que son infaltables aquí en esta vestimenta. Estos se colocan en las rodillas. En el pecho llevan un corazón de cartón adornado de lentejuelas. Todos usan cabellera larga. La figura central de la danza de los diablicos es el jefe, capataz o diablico mayor. En la Plaza de Armas, la Asociación de la Tradicional Danza de los Diablicos, con más de 200 integrantes, realizan su primer baile en esta ocasión en sus tres categorías. Primero lo hacen los niños. Siguen los adolescentes. La de los mayores. Dicha danza que acompañará durante sus 5 recorridos por las diversas calles de la ciudad, por los diversos barrios, llámese barrio Chalaco, la danza de los diablicos es el jefe, capataz o diablico mayor. Visten ropas elegantes, pantalón de seda negra a la rodilla, zapatos de color negro, medias de seda rojas, capa de terciopelo, el bastón que va adornado con muchas cintas. Se reproduce la antigua lucha entre el bien y el mal. Y eso está plasmado dentro de esta historia específica, que se baila en las danzas españolas, árabes y también americanas. El ángel viste de blanco, su traje le llega hasta la rodilla y tiene un enorme vuelo.
usa zapatos blancos, medias blancas, turbante de plumas, alas plateadas, cabellera de crespos y la espada en la mano derecha.